Bueno, pues vamos a dar inicio con esta reunión y agradecemos sobre todo al Centro Cultural Artesanal que nos hace el favor de darnos aquí cobijo y que nos abrieron sus puertas para realizar estas pláticas. Les agradecemos muchísimo a los compañeros y a Rapés, sobre todo, que nos haya respondido tan prestamente y incondicionalmente a esta invitación. El Monero Rapé, les voy a dar su definición para los que no leyeron la invitación. Él es, bueno, además de ser uno de los hijos del Averno, de los Chamuco, dice, es monero, ilustrador, jarocho, mal hablado y mal pensado. Escuincle en una botarga de 40 años, muy querendón y bailarín, cantante de closet y maníaco narcoléptico. Cardíacas, absténganse. Pero además en su parte seria es defensor de los derechos humanos de los periodistas y la libertad de expresión. El día de hoy, bueno, nos va a venir a platicar sobre el tema la denuncia pública. Y antes que nada quiero darles un poquito de su currículum. Él es de Veracruz, estudió comunicación social en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Previamente había estudiado en Veracruz y en el Instituto de Bellas Artes de París, que me imagino que es lo que quiere decir Beaux Arts de París. Fíjate en francés. Y también, bueno, tenía que presumirlo, ¿verdad? Bueno, él además ha publicado, él es ilustrador y monero y publica y ha publicado en el Universal, La Crónica, En Proceso, en el Chamuco, en Milenio Diario, en la del Zócalo, y también es colaborador de una revista en Francia, en Lyon, no, ahí es Lyon, Espacios Latinos se llama, y la Antitempo en Italia, ¿sí? Él nos platicará un poco de su trágico devenir para que se viniera a acompañarnos al DF. Él ha sido acosado y amenazado, lo cual lo hizo huir y tener que abandonar su lugar de origen, ¿sí? Pero bueno, eso ya nos lo platicará él hasta donde quiera y como quiera. Me gustaría también darles la definición que hacen y que me encontré por ahí de sus palabras. Los cito a él y a Hernández ahora que se presentaron por ahí en un foro donde definen de dónde sacaron el nombre del Chamuco y dice que el chamuco tiene sus raíces etimológicas en cha, de presidente, mu, del mugido de toro, y co es la abreviatura de compañía, entonces es el presidente, otros güeyes y compañía. Entonces, bueno, creo que con eso los dejo con Rapé. ¿Es necesario? ¿Tienes buena voz? A veces estoy un poquito medio raro. Yo no sé por dónde empezar. Básicamente, cuando me preguntó ella de qué yo podía hablar, lo primero que se me vino a la mente fue el tema de la denuncia pública, porque últimamente he estado pensando mucho en una serie de cursos, capacitaciones a la gente que quiera manifestarse públicamente usando las calles, ¿no? Yo soy un defensor del buen uso del graffiti, del buen uso del arte, del buen uso de las expresiones gráficas, usando como lienzo las calles. Soy fanático de los trabajos de algunos artistas callejeros de todo el mundo, en donde veo cómo logran esta capacidad muy creativa, gráfica, con una gráfica excelente, para denunciar una situación en particular, no necesariamente política, sino también puede ser social, ¿no?, o personal. Algo que me encontré muchísimo por allá, fuera del país, fue eso, ¿no? Fue una muy marcada diferencia de cada una de las expresiones. Era muy difícil encontrar una misma línea de graffiti, un mismo tipo de stencil. Creo que sí hay una fuerte tendencia a marcar una diferencia entre cada creador. Y yo creo que estamos un poquito
ajenos a esa actitud, yo creo que podríamos empezar, eso es como un anuncio preliminar, el de crear esta serie de cursos, ¿no? De saber hacer la licencia y saber usar la gráfica para poder hacer denuncia. Hay muchísimas maneras de usar las calles. Sí, es una especie como de desobediencia civil pacífica, pero gráfica, ya que. Entonces, eso es más o menos la onda. Pero pues, también la denuncia pública, creo que es la que hacemos nosotros los modelos, es la que hacemos nosotros como ciudadanos en las manifestaciones. La denuncia pública es cuando señalamos a través de cualquier vehículo inclusivo, en este caso la criatura, pues, señalamos al ladrón, al mentiroso, ¿no? al cínico, al que cree que no nos acordamos de lo que hizo años atrás. O sea, básicamente ese es el trabajo del periodista. El periodista es muy buena medida a recordar lo que los dinosaurios del PRI han hecho, dicho y cómo se ha crecido. Es una constante, más que información, es como formación. Es una formación de criterios que nos hacen a enterarse de lo que está pasando en el país. Alguna vez conocí un colombiano que me confesó que él se enteró de lo que pasaba en México únicamente viendo los cartones de naranjo. El proceso, únicamente viendo los carteles de naranjo, no tenía tiempo y no entendía lo que estaban escribiendo todos los articulistas y columnistas, no tenía tiempo de la nota. Solamente viendo los carteles de naranjo se enteraba de lo que pasaba. Se formaba muy bien, se informaba muy bien. Yo creo que el caracterista viene a ser este como el jugar, como el cuate que anuncia, que grita en las calles, que se atreve a burlarse, ¿no? Es el que usa el humor como recurso, porque el humor protege con sus conductas. El humor no siempre tiene un aceptado, sobre todo el que viene de un lado. Afortunadamente existe una gran tradición de la caricatura de México, ¿no? Y que bien o mal se medio respeta, y que se ha sabido respetar precisamente por modelos de la calidad como Naranjo, Elio Flores, El Olivos, El Higuera, El Tijón, El Hernández y todos ellos. Y cada vez son más caricaturistas que se están preparando, nos estamos preparando constantemente, ¿no? Llegar los zapatos de esos caricaturistas que les acabo de mencionar no es tarea fácil. Y constantemente tenemos que prepararnos gráficamente, y históricamente, políticamente, psicológicamente, son muchísimos campos lo que un caricaturista debe de abordar. Se convierte en una especie de sociólogo, politólogo, psicólogo, de todo, ¿no? Entonces, es una carrera un poquito complicada, que lleva muchísimos años de preparación y de autopreparación, y que constantemente seguimos aprendiendo, ¿no? Es una carrera que a mí me gusta mucho, porque ya llevo yo casi 18 años haciendo esto, desde que mandé mi primer cartón a la primera época, y yo aún sigo aprendiendo muchísimo de mis colegas, sigo aprendiendo muchísimo de mis alumnos, incluso, ¿no? A mí me gusta mucho dar talleres de caricatura y de dibujo, porque aprendo mucho de eso, ¿no? Es como ir a entrenar constantemente. Y de repente les pregunto a los colegas o a los amigos, pongo un reto gráfico, o un reto conceptual, o un reto. Eso me debe a retos constantes, ¿no? Retos de texturas, retos de línea, de sombras, de luces, de posición. No es lo mismo dibujar a una persona queriendo levantar algo que arrojando algo, por ejemplo, ¿no? Son constantes, son retos constantes que me gusta mucho, es mi trabajo. Yo decidí ser caricaturista el día que conocí a Elio Flores. Lo conocí en el 1996. El caso es que resulta que es el tío de uno de mis mejores amigos. Permítame.
Hola, ¿cómo le va el nombre de usted? Es Daniela Pastrana, es la, una de las encargadas de entrevistas aquí, y es, estamos en constante comunicación para cualquier cosa, y esas cosas sí no se pueden comentar. Y esto no es así tan. Aunque estoy bien, si no contesto, se preocupa. Precisamente por todo lo que ha pasado. Pues resulta que los flores es el. No sabía que era el mejor tío de mi mejor amigo. Y me lo presenta dibujando en su estudio. Y resulta que estaba dibujando el cartón del otro día en el Universal. Y mientras yo le confesaba que yo quería ser el locutor de radio o fotógrafo, él seguía dibujando, él seguía remojando su plumilla en el tintero. Con una luz muy tenue encima de su dibujo, Niña Simón de fondo, rodeado de muchos libros, de muchos papeles y de mucho completaje, de mucho material de dibujo. Y esa situación a mí me cautivó así a primera vista, totalmente, ¿no? Pues fue como amor a primera vista, hacia la caricatura. Algunos dicen que más que el otro, pero no, por su larga cabellera, su amor platónico. Pero no, me cautivó muchísimo ese ritual, ¿no? Esa delicadeza, no sé, me gustó mucho todo eso, ¿no? Ya que no se podía vivir mal de eso, pues tomé la decisión ese día, caricaturista. Y al otro día yo llegué con un cartón, le toqué la puerta sin permiso ni nada, sin avisarle, con un cartón que hice como de un pliego de papel bond que encontré por ahí, en casa del amigo donde estaba viviendo, era arquitecto, pintura para zapatos y un pincel muy gacho. Con eso hizo mi primer cartón de lectores. Era un Ernesto Cedillo haciendo su segundo informe de gobierno, usando como lápiz la cabeza de un indígena. La sangre de su cara italiana, que era la tinta del discurso. Le pareció muy buena la idea, el cartón no le pareció, el dibujo más o menos, no acuerdo como dijo, no está mal. Y el único consejo que me dio fue ese, sigue dibujando. Y a ver. Y eso fue lo que hice desde ese día, seguir dibujando. Yo soy hijo de una maestra de artes plásticas de escuelas secundarias, de ahí del puerto de la Cruz. Mi mamá enseñaba de manera totalmente empírica, daba clases de escultura, de dibujo, de teatro, hacía arreglos orales, renacimientos, árboles de Navidad, de todo, para poder sacar adelante a las tres chamacos. Bueno, los chamacos y las chamacas. Y lo logró. Y toda esa dinámica de estar viendo todo el tiempo mi mamá dibujando, fue lo que a mí me hizo también quererse dibujando. Nunca me hubiera imaginado que me hubiera podido ganar la vida un día dibujando, ser maestro de artes plásticas en una secundaria no es muy momentáneamente rentable. Y yo no tenía la mejor idea de lo que podía ser rentable, ¿no? Con el dibujo. Desde los 11 años yo quería ser diseñador de autos y después quería ser arquitecto. Pero después me di cuenta de lo caro que hubiera sido estudiar esa carrera. Y era imposible para mí llegar a aspirar a eso. En cambio, me metieron a la naval. Yo fui cadete de la escuela naval a los 15 años. Ahí aprendí disciplina y todo lo que ustedes quieran, pero salí corriendo precisamente por la falta de honor que yo vi, ¿no? La falta de derechos humanos, la deshumanización de la educación militar. No obstante, después de 2 años de andar de vago, errante, estudiando en prepas por aquí y por allá, volvía estando en la marina, pero era como cadete, digo, como marino, como marinero, como boludo, como le decían en Veracruz. Y estuve un año en alta mar y me gustó muchísimo esa experiencia. ¿A qué bueno todo esto? De que pues uno nunca sabe por dónde lo lleva uno la vida, ¿no? Y ahorita estoy aquí con ustedes. Todo lo que he hecho en mi vida me ha servido muchísimo para todo. Y creo que aún me falta muchísimo más y quiero todavía más.
Después de la Marina, regresé a la academia y después fue cuando decidí ser comunicólogo. Me gustaba mucho lo que es la fotografía, el radio. Encontré en ellos una manera de comunicarme de manera especial, papalina, no dar el rostro, pero sí tiene muchas cosas que decir. Sí, estaba yo muy enojado con la vida, estaba yo muy enojado con todo. Y de esa, estaba yo buscando una manera de poder expresarme. Primero que podía hacer la fotografía, la cual me gustó mucho y la practiqué de muchos años. Por necesidad trabajé en radio vendiendo publicidad, haciendo anuncios comerciales. Un buen rato haciendo los anuncios y todo. Y me gustaba, me decían que tenía bonita voz, pero me gustó más la que me después cuando me encontré. Y fue con ella con la que he podido decir lo que pienso y lo que quiero. Me ha metido muchísimos problemas de toda índole, por supuesto política, ¿no? Laborales, me han corrido de periódicos, me han corrido de mi casa, me han corrido de... O sea, no es una carrera sencilla, ¿no? Es una... Pero me gusta mucho. Hay días en los que ya estoy agotado de dibujar tanto político y me dedico a dibujar a otra cosa, ¿no? Sobre otro tema, sobre tratar de hacer humor gráfico. Tengo muchas ganas de escribir algo. Hay muchas cosas como las que te acabo de contar, ¿no? De la Marina y todo eso. Y otras cosas que dije antes de todo eso. De Chavito, ¿no? Yo trabajo desde los 9 años. Y todas esas cosas las quiero contar, las quiero escribir y dibujar. Porque tengo un hijo que ya está entrando la adolescencia y cuando me pregunta cosas, me he dado cuenta que me olvidan algunas. Entonces, creo que ya es momento de empezar a escribir. A veces siento eso de que uno llega aquí a plantar un árbol, a tener un hijo y a escribir un libro, pero lo más importante es regar el árbol, educar al hijo y que alguien vea el libro, ¿no? Entonces, después de eso, que tampoco he sacado un libro de caricatura, ni nada por el estilo. Yo siento que mi trabajo, pues, que lo vea diario, es un gran avance, es un gran alcance. Compilar mi trabajo en un libro, no sé, he visto la entrevista de otros caricaturistas y no ha tenido mucho éxito, y a mí me da miedo desperdiciar una lana para eso. Entonces ya llegué a la parte en la que ya no sé más qué decir, y por eso me suplica que me hagan las preguntas que quieran. Están en la libertad absoluta de preguntarme de lo que sea, porque así funciona muy bien. Ya, así que pregunten. Platícanos un poco también de tu motivo por el cual te viniste para México, porque escucharon todos. O sea. Bueno, resulta que yo me fui a vivir a Jalapa. En el 2005 con mi familia, y empecé a ayudarme con una abuelita de reporteros bastante críticos al gobierno. Nos llevamos muy bien enseguida, por lo mismo, ¿no? Algunos eran corresponsales de medios nacionales y se volvieron expertos en dar buenos trancazos en un lugar donde es casi imposible hacerlo, en donde hay muy poca posibilidad de investigar, de hacer periodismo de investigación. Y una de ellas, una de estas personas de esta bolita era Regina Martínez, en la corresponsal del proceso. Nos veíamos de vez en cuando todos y ya nos habíamos planteado la posibilidad de que algún día nos íbamos a meter en una bronca seria. Pero el caso es que ese día llegó cuando intentaron secuestrar a uno de los colegas, a uno de los compas, junto con otro también, otro corresponsal de una agencia nacional de información. Y ese día, esa noche, esa madrugada, se ocultaron en mi casa. Todo bien, ¿no? Bueno, estaba muy nervioso, pero pues, no pasó de un susto. Pero los 20 días a mí me dejan un mensaje en el coche.
igual así, calladito. Suponemos que decía algo más, pero la verdad es que alcancé a leer calladito, porque cuando encendí el coche, inmediatamente el quinoparadiso trasero se accionó y se borró esa onda. Pero pues el susto se me quedó bastante bien grabado, y me vino para acá inmediatamente. Me vino para acá inmediatamente sin confiar en nadie, sin contarle nada a nadie, durante una semana más o menos. Incluso los compas con los que se habían ocultado en placa, no, éramos muy amigos, somos muy amigos todavía. Pero hasta de ellos desconfié, o sea, desconfiaba de todos, empezó el pánico que te decía, ¿no? Una paranoia bastante fea. Y fue cuando vi a un colega, ahorita le puedo decir, no, en la casa de Elguera, que es como mi sensei, es mi maestro, siempre cuando lo maestro. Después de ello, la vida de Elguera, no le he dado pasos para que usted me diga qué hacer o qué no hacer, o bueno, que me aconseje, pues. Y sí me aconsejó hacer una denuncia, ¿no? Hacer esto público, hacerlo, decir lo que me pasó. Y dije, pues yo no confío en nadie, no confío en las autoridades, ni locales, ni federales, ni de ninguna especie. No confío en la autoridad, no confío en los políticos, no confío en las instituciones. Y tengo muy buenas razones para eso. Y creo que pues, todos las tenemos, al menos la gran mayoría. Alguna vez denuncié un asalto en un cajero aquí en la ciudad y me trataron. Ya estaba a punto de terminar en el bote, porque yo era el asaltante de mí mismo. Pues no vuelvo a ser esa tontería. El caso es que entonces hice la denuncia pública a través de las redes sociales que uso, evitando involucrar a todos los medios en los que trabajo para hacerlo de manera personal, ¿no? Y fue cuando declaré que no existen las condiciones mínimas para poder ejercer el periodismo en Veracruz y que me abandonaba el estado donde nací precisamente por el gobierno que existe, que estaba a punto de malograrse la ley Duarte, en la que todo crítico podía ser metido al bajote, prácticamente de grandes rasgos, eso es lo que manipulaba. Responsabilicé al gobernador, había parte de mi vida y de la vida de mi familia. Y pues sí, sacó la cabalgata, acababa de pasar lo de los una serie de cuerpos que aparecieron en frente de una plaza América, en el centro comercial de Boca del Río, muy cerca de casa de familiares, creo, no sé. Y hablé con Carmen, afortunadamente Carmen Alpeni nos dio micrófono para decir más o menos lo que pasaba, estaba muy nervioso esta vez, me acuerdo. Pero afortunadamente esta denuncia que hice con Carmen motivó que la vocera del gobierno de Veracruz, que se llama Gina Domínguez, hablara por primera vez ante los medios para decir lo que estaba pasando en Veracruz, porque no había dado a nadie entrevistas. Entonces esto motivó en muy buena medida el enojo, los evitamos, y creo que eso es lo que motivó a que nos diéramos cuenta que no tenían respuestas. No tenían respuestas inteligentes, no tenían argumentos válidos, suficientes, increíbles. Y fue como se fue revelando la verdadera incapacidad de Javier Duarte para hablar en público, para hablar siquiera, ¿no? Sí. Entonces fue bastante desesperador para todos. Desde entonces me la he pasado, desde esa vez. Estuve bien en casa de colegas, amigos, en otros estados, me fui a ir a París un rato. No crean que fue sencillo, fue una experiencia bastante ruda. No se habla francés, siquiera por haber estado ahí un rato. Soy pésimo para los idiomas. Entonces me encerré a dibujar, estaba yo todavía muy tocado en este rollo. Me logré meter a la escuela de dibujo de manera milagrosa porque no se habla francés, no tenía los papeles necesarios para hacerlo. Pero afortunadamente, los que quieren mucho los latinos en todo el mundo, y la verdad es que funcionó, ¿no? Me dieron chance
porque está dibujando, 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 dibujando todo el tanto de él. Y no hacía otra cosa más que eso, para que dibujara yo. Tenía que regresar porque yo tengo un hijo aquí. Me ofrecieron el asilo político, pero consistía en no poder regresar a mi país en un buen rato. Bueno, básicamente nunca. Para empezar me quitaban el pasaporte, más o menos duraba como 2 años de trámite. Y luego eso, ¿no? No poder regresar. Entonces fue cuando lo rechacé tajantemente y lo regresé. No tengo pensado regresar a buscar una cosa así. Creo que hay mucho que hacer aquí en nuestro país. Hay muchísima tarea por hacer. Precisamente a mí me sirvió muchísimo involucrarme en la defensa de los demás compañeros periodistas, que ellos lamentablemente fueron secuestrados, torturados, dejados, y involucrarme en esta ayuda hacia ellos a mí me hizo como que ponerme las pilas otra vez, ¿no? Porque realmente necesitaba yo que no les totalmente. Y más, bien o mal, pues ahí vamos, ¿no? Acaba de haber otra vez una segunda subasta de ayuda a los compañeros, en especial a la viuda de Goyo Jiménez, hace unos días aquí en frente, precisamente fue la subasta, en donde se pudo recaudar una buena lana. Y es la primera vez fue la de los cachetistas, la que hicimos en la casa de Jesús, Cristo Reyes, el Cristo. Ahí en final número 20, y logramos también un punto de lana para que durara un rato para poder ayudar a los compas que no estaban recibiendo la ayuda necesaria de las instituciones que supuestamente están hechas para eso, con unos presupuestos multimillonarios, pero que dan a cuentagotas y a través de una ventanilla burocrática que pocas veces se abre. Y ya, más o menos es lo que a mí me estoy llevando en nuestra vida. Pero ya lo voy a decir, ya no preguntan ni siquiera. Ok, ¿qué les parece si nos sometemos a un bombardeo de preguntas? Le hacemos unas 5 para que conteste y ustedes van. O de una por una, ok, va. Fuerte para que lo escuchen todos, por favor. Bueno, primero les sigo haciendo mucho a los moneros, por la valentía de decir la verdad bajo las circunstancias más atroces que tenemos a nivel local y mundial, ¿no? La pregunta es, ¿la risa destruye al enemigo que, como tú dices, fanfarronea de tener el poder y tener las respuestas, porque no sé, al final no gastine, ¿no? ¿De qué manera podemos usar la risa de manera constructiva para que la gente no sea apática y tome más acciones y no tanto quedarse de manera pasiva? Bueno, ya me reí, ya me alivianó un poco el espíritu, ¿no? Porque es lo que logran con el humor. ¿Qué más pueden hacer los moneros? Pues más que los moneros, pues la gente que nos ve, ¿no? Que nos consume, porque los moneros, yo hay toda una reflexión, alguna vez me la hice, ¿qué pasaría si no hubiera políticos corruptos? ¿A qué me dedicaría? O sea, vas a Suecia, vas a Suiza, vas a Holanda, y ves las caricaturas y es un buen blanco, es un buen gráfico, está muy padre, ¿no? Pero no hay denuncia, casi no hay denuncia, acá no hay así una caricatura como la que hay aquí en América Latina, donde se realmente de burlarse de los cínicos, ¿no? Hay un cinismo generalizado, pero hay países en los que no. Hay países en los que un alcalde tiene un subordinado que la pegó, que robó algo, que se equivocó, y en la cárcel que resulta. ¡Wow! ¿No? Entonces, yo también me pregunto, bueno, ¿qué tal si no quisieran unos caricaturistas en un ambiente como el que estamos? ¿No? ¿Ah, sí? Yo oía mejor.
menos viciado. ¿Para qué te teníamos? Yo me pregunto si... Sí. Tú, porque estás hasta adelante, los de atrás, ¿oye? Sí, 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 sí. Yo me pregunto que, ¿qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si no existiéramos caricaturistas en un ambiente como el que estamos viviendo actualmente? Y a veces sí pienso que ya nos hubiéramos ido a los acá. Creo que en muy buena medida los caricaturistas somos los que apaciguamos la ira. Somos la válvula de escape de una ira contenida. Y el lograr que se ría la gente de nuestros gobernantes, como que calman las cosas. Ya se burlaron de él, ya se atrevió a burlarse de él. Ya no es necesario ir a con las torchas y trinches a acabar con ellas. No sé, siento que a veces aquí en mis peores paladas siento que no debemos existir. Los moneros, pero siento que también gracias a los moneros, bueno, los que hacemos caricatura, sí formamos, ¿no? sí como que más que formar, formamos la televisión sana, ¿sí? Creo que queda en la sociedad, queda en los lectores, queda en nosotros organizarnos con esa información, seguir formándonos, usar estos mecanismos discursivos como es la caricatura, como es una columna, como es una crónica, usar todo lo que sea a nuestro alcance, usar el arte, usar la denuncia pública que decía hace rato de las calles, de hacer graffiti, de denunciar a través del stencil, del arte en las calles. Creo que debemos ser más creativos y contagiar esa creatividad para saber decir, para saber convencernos a nosotros mismos y a los que nos rodean de que hay que hacer algo, de que no hay que votar por las leyes, de que no hay que comprar estas cosas, de que no hay que usar tantos vehículos, de que tratar de vivir mejor, tratar de convencernos de que podemos vivir mejor, y para eso necesitamos informarnos, pero para informarnos necesitamos ser muy creativos, cada vez más creativos, no dejarnos nada más la chamba a nosotros los modelos, sino que sino ser todos con todos creativos. Usar todos los mecanismos posibles para decirnos y decirles a todos que las cosas no están bien, que no tenemos por qué conformarnos con esto y que podemos cambiar las cosas. Perdón, me quedó al inicio la cuestión del graffiti. Bueno, primera, yo creo que como acabo de mencionar, hoy los que se dedican a esta actividad, ya hemos visto este trabajo. Ya en el caso de todos los gobiernos ya únicamente lo reflejan ustedes, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, porque trabajamos con el grupo joven, y es que esa duda la tengo y nadie hasta el momento la ha aclarado. Si el graffiti que comúnmente nosotros vemos en las calles, ¿qué naturaleza tiene? Hemos nosotros, por ejemplo, trabajo con algunos jóvenes y hemos logrado que pasen de ese tipo de graffiti a un graffiti de protesta social, de contenido. Estas dos pardas que están ahí pintadas, logramos que los jóvenes quieren imprimir algo ahí de contenido, que no es el graffiti. Y comúnmente nosotros, a veces a través de hace coraje, la gente que le quitaron su casa, etc. Grabatos y tal vez tengan que no sé qué significa eso. Es decir, ¿qué hay de eso, de ese tipo de graffiti? ¿Cómo lograr que los jóvenes, los jóvenes que se dedican, que tienen un enorme talento también, es bárbaro cuando uno los ve agarrando el botecito de pintura y a pulso se pone? Lo vimos aquí cuando un joven estaba pintando ahí. Es algo asombroso el talento que tiene. Gracias. Yo te puedo poner como ejemplo lo que hice conmigo cuando tenía 3 años, 4 años. Yo creo que todos tenemos una necesidad de expresarnos.
Y una de las primeras expresiones que tenemos los seres humanos es lo gráfico. Todos en esta sala, todos en el país, todos en el mundo, seríamos capaces de dibujar todo lo que vemos. Pero llegó alguien, papá, mamá, hermanos, no sé, la señora Semilla, que nos empezó a regañar, nos empezó a burlar de nuestros dibujos, de nuestros rayones. Y es un acto vandálico el que hacemos en las paredes de nuestras casas cuando tenemos 3 años. Es lo mismo que hacen los grafiteros en las paredes de la ciudad. Y en lugar de regañarlos, lo que yo hice, por ejemplo, con mi hijo fue identificar un espacio adecuado, con todo un pasillo 5 metros de largo, con papel craft, de tal a tal, y ese fue su espacio de expresión. Y fue ese su espacio de expresión que se rolaba y cada vez que lo llenaba, otro. Lo que ustedes hicieron con estos chavos fue exactamente lo mismo. Fue designarles, fue tener la sensibilidad de no regañarlos, sino de conducirlos. Yo sí creo en la conducción, yo sí creo en que tenemos que ser sensibles ante toda manifestación. Si hay alguien que le encanta gritar para decir lo que piensa, decirle, oye, no es necesario, escucho si le bajo la voz. No sé, en lugar de... Yo no creo en la violencia. La violencia genera violencia y así nos vamos. En cambio, si alguien deja de ser violento y logra entender y tratar de darle forma de conducir la expresión del otro, se logra el mejor entendimiento. Entonces yo creo en que los chavos que están haciendo graffiti se están ensayando, son como niños de 3 años que están garabateando las paredes de su casa. Y es un acto de protesta. ¡Ah! ¿Qué ocurre? No, ni tiene casa, yo no. Entonces así, y están enfadados. Y es comprensible. Y es respetable. Bueno, pues entonces vamos a ver qué podemos hacer con tu nuevo, con tu vida. Vamos a ubicarla, vamos a conducirla. Todos podemos ubicar, pero en algún momento a todos nos regañaron y después cuando se truca la capacidad de expresarlo gráficamente, porque es malo. ¿No? Es malo rayarse la cara, los brazos, es malo rayar a tu mamá mientras está. Carajo, se está expresando. Todos tenemos la capacidad de dibujar, todos. El chiste es que nadie se burle, que nadie nos limite. Ok, no pintes la sala Luis XV de tu abuelita, ¿no? Vamos a buscarte otro lugar, más adecuado. Entonces sí, yo sí creo en eso, y creo que es la única solución. Según yo, ¿no? Si hay otra, seguro. Pero lo he meditado mucho y creo que es por ahí. Vas, Franco. Como es sabido que hay gente que se dedica a la prensa muchas veces a dar la versión de los intereses superficiales o prácticos empresariales, y son pocos como tipo Carmen Aristegui y demás están denunciando cosas más claras en el país. Pero en el caso de los moneros es muy curioso, casi todos, yo no conozco mucho el ambiente, igual me voy a equivocar con alguien, pero la mayoría expresa una posición política de denuncia, la mayoría. Digamos que la mayoría son de izquierda, por decirlo así, tal vez no todos en blanco. Ahora, tocando tu caso personal, tú has trabajado en varios periódicos, ¿has tenido alguna censura de periódicos? Por ejemplo, trabajaste en el periódico Milenio. ¿Ha habido alguna limitación a la hora de que tú publicas una caricatura? Claro. Elio Flores tiene 45 años de hacer esto y todo ya lo censura en el Universal. Y en el mismo periódico que he trabajado desde hace 40 años. Los gobiernos de la jornada, ustedes no lo crean, también han sido censurados. Hernández. Hay situaciones en las que sí es cierto, nos pasamos de lanza, hay cartones que son bestiales, hay veces en que se nos olvida que no es un tiempo muy agradable de ser tan escatológico, o sí somos muy insensibles, ¿no?
no estoy justificando la censura. Yo sí creo en la total libertad de expresión y en la confrontación de argumentos. Y es la confrontación de argumentos la que hace que se caiga una, ¿no? una expresión que no está bien argumentada. Incluso en la censura. Pero hay intereses económicos entre unas empresas, hay intereses políticos, y eso me parece lamentable, pero es como funciona. Y nosotros los moneros, todo el tiempo, a pesar de los lugares en donde trabajamos, tenemos que tener esos espacios, porque esos espacios son tribunas de expresión que llegan a un chorro de gente, a un chingo de gente, y en algunos casos, como en el mío, a gente que no está acostumbrada a ver ese punto de vista. Entonces a mí me parece, ¿cómo se dice?, estratégicamente útil, porque digo lo que la mayoría, ha sido difícil publicar mis canciones a veces, pero bien o mal, me he ganado ese respeto y esa oportunidad. Y lo he ganado a fuerza de crear un argumento y rebatirlo. A través del humor, a través de la caricatura, con un dibujo lo mejor posible, pero que de la mejor duda de que haya un libro de chance, no quede duda de que me estoy buscando. Y a través del humor, decir quién es el ladrón, quién es el filósofo, quién es el cínico, quién. Entonces sí es importante para nosotros los moreros que, a pesar de las condiciones de censura que existen en México, seguir colaborando en estos medios de comunicación, a pesar de las vicisitudes. Sí hay intervenientes de derecha como Paco Calderón, como los caricaturistas del Financiero, de algunos de los economistas, perdón, que así fueron educados o así es como les quede. Yo creo que un periodista también es un periodista. Y creo que todos hemos sido educados de alguna manera, por la vida, por la casa, por la escuela, por el ambiente laboral, por la gente, no sé, nos vamos formando, ¿no? Y lamentablemente hay algunos que se han dejado educar por gente mala y que ejercen este periodismo defendiendo a los malos, a los cínicos, a los ladrones, a los descarados y asesinos. Entonces yo tuve que conocer a Paco, Paco Calderón ha sido una cuna de oro, por decir algo, ¿no? O sea, sabe que hizo empresarios y sufrió la caída de los 82 y está muy molesto con el gobierno paternalista y con programas sociales y todo eso. Eso es un cuate que así creció, así fue educado, y es un gran caricaturista, es un gran dibujante. Es la mejor expresión de la caricatura de la derecha. Pues, lamentablemente critica todas las causas sociales justas, porque él no las comparte. Yo voy a hacer una. Ay, perdón, va. Hola, Rafael, bueno, quiero decir que yo empecé a hacer conciencia con el especialista, ¿no? Con Río, que es un maestro padre. Fíjate que yo era el Chamuco, mucho bueno, me llamaba Chamuco y antes de llamarse Chamuco, yo lo hicimos por ahí del 90 para acá. Y resulta que de unos años para acá ha habido una crítica férrea al zapatismo o a la figura de su marco, que yo comparto, ¿no? Yo entiendo que gente que está en el Chamuco pues tiene simpatía por el Colorado, y eso me queda claro. Pero yo justo me mandé un texto como con esta postura de que yo estoy de acuerdo que se critica a esta lucha social de zapatismo, que para mí vale mucho también. No sé qué otra cosa tú tienes, ¿no? O sea, yo se fue molesto un poco ya con la revista porque han censurado incluso estos medios, otras personas. También sé que echaron así que apoyo de Chamuco, ¿no? Entonces quería ver qué es, bueno, esto lo digo porque ya me lo dijo, y entonces quería ver cuál es tu postura contigo, con tu trabajo. Yo no tengo nada, yo sigo desde que estaba Chamuco en la primera época cuando mandabas cartones a que te los comunicaban en la sección de correo,
y es entonces mi forma de trabajo, por respeto, pero sí es como ya mi punto de vista es un poco desagradable que se meta la misma izquierda. A mí se me hace hasta muy intolerante contra gente que no tenemos partido, que no tenemos que anda siguiendo político, que lo respetamos pues, pero a mí sí parte sigue con esto porque incluso el que era el de Boni Río fueron de la Comisión de los Zapatos en 94. Entonces, quería ver su punto de vista. Gracias. Por partes, precisamente Higuera es uno de los principales se dio cuenta de algo que no le convenía a la izquierda en el país, y era la división. Estábamos en una época electoral muy crispa, muy ocupada, muy fuerte, y empezamos a ver que precisamente fue en el ejército zapatista que se separó de esta fuerza, precisamente porque no cree en los operadores, y eso es muy respetable. Pero nosotros sí pensamos en que en un momento tan difícil para el país era políticamente poco inteligente separarse. Nosotros entendemos que los zapatistas no crean en los políticos, ni mucho menos en los operadores. Es muy respetable. Pero si queremos empezar por algo, empezar, estábamos bastante fuertes, creemos que no era conveniente que se separara, que se dividiera. El principal, el ponente de esta situación fue ya. No, otros no. El Estatuto no es una opinión verificada, somos un chingo. Somos muchos y cada uno piensa de manera distinta. Hemos criticado ferozmente a los operadores por una duda. Hemos criticado ferozmente a algunos de izquierda y bueno, estos que no son de izquierda, que son casos que están en la negocio que tienen bien. Nosotros creemos que hay situaciones políticas específicas en las que estamos viendo de los dinero todo. Lamentablemente, la izquierda se ha hecho. Como lo que yo no defiendo de la situación alrededor de los operadores, que se ha hecho de personajes de muy mala reputación. Es por eso que yo respeto la postura de los que se separaron, pero creo que hay que, ya estás en esos niveles de la política, de esas dirigencias de mucha gente, yo también creo que hay que saber pedir los tiempos, ¿no? Y esto está raro porque soy periodista, no soy político, pero aprendes más o menos cómo es la política del país, cómo, qué es lo que podría ser útil y qué no. O sea, ver cómo se están peleando, son egos lo que yo veo que se están peleando ahí arriba. Y eso es lo que nos está llevando a la chingada a todos. Nos está cargando la chingada la bola de egos allá arriba. Y son todos, son de izquierda y de derecha y los de izquierda y de... Son egos, todos quieren, no quieren ir juntos contra algo, porque no lo quiero salir en la foto con este cuate porque él tiene más peso que yo, y eso es pausada, eso es política. Y por eso creo en los zapatistas cuando no creen en los políticos, ¿no? Uh-huh. Pero también creo en que hay momentos en los que sí debemos haber ido todos juntos, ¿no? En eso sí estoy convencido. ¿Sí? Lo de Cintia, por ejemplo. Yo te lo digo ella personalmente, sí me saca mucho de onda, porque yo sé perfectamente que fue su decisión salirse. Nosotros tenemos un problema de administrativo que nos dejó un mal administrador durante años, y por eso se atrasaban los pagos un año. Y eso para algunos colaboradores les pareció insostenible, para su propia economía, ¿no? Nosotros somos juzgados gráficamente, humorísticamente y políticamente nuestro discurso cada quincena. Si nuestro trabajo no cumple con esas tres características primordiales, no entra nuestro trabajo en la revista. No ha entrado el de Ríos, no ha entrado el de Naranjo, el de Higuera,
hay trabajos que han carecido de la suficiente calidad gráfica, política y humorística, que por eso no entra. Y a veces hay colaboradores en que no pueden colaborar por esa característica, por esa falta de calidad en varios números, ¿no? Y eso es lo que le pasó a la compañía. Te lo puedo decir con esta mente. Todos somos sometidos a una rigurosa calificación de calidad. Si no se cumple, no entra. Y hay moneros que se enojan, que se molestan. Yo me he encabronado y por eso me han mandado a veces. Porque somos egoístas, porque somos así, porque somos muy difíciles como personas, ¿no? Y te puedo confesar, eso fue lo que pasó. Simplemente fue una falta de entendimiento. Y lamento mucho que digan que se le corrió porque no se le corrió. Uh-huh. Yo te quiero hacer, bueno, tres preguntas, pero todas breves. Primero, ¿cómo hacen los moneros para lograr la idea de una caricatura? O sea, para poder sacar lo mejor o lo peor de las figuras públicas o de hechos y que lo traten con esa cuestión de humor, de sarcasmo. Porque digo, cualquiera puede ponerse a dibujar, pero no es, aunque seas un profesionista del dibujo, pero tienes que tener una cierta capacidad de crítica, de algo para que a la gente la captura, ¿no? Esa sería una, ¿no? Otro, ¿por qué hay tan pocas mujeres moneras? Y la otra sería, a lo que tú decías, es que a veces los moneros nos pasamos. A ver, yo eso te lo preguntaría, ¿por qué nos pasamos? ¿Hasta cuándo nuestro trabajo debe de estar limitado en base a qué? ¿A cuestiones morales, a cuestiones éticas o a qué? Porque digo, una televisión que te muestra decapitados y descabezados con fotos reales, se me hace que se pasa más. Ajá. Que una caricaturización de un gobierno que no hace nada para detener eso, ¿no? Entonces yo por eso pregunto, ¿por qué ponerse los límites? ¿Qué tan ético o qué tan válido es ponérselos o no en el trabajo de uno mismo, ¿no? Esa es su pregunta. ¿Cómo le hacemos para la primera pregunta? Nos sale, somos como, nos convertimos en buleadores profesionales. Buleamos a los políticos. Y es como eso, es como si lo tuviera enfrente y es como burlarme de él. Y el burlarse del cuate que está enfrente, por sus características físicas, para empezar. Eso es pasarse de lanza, y lo hacemos todo el tiempo con la caricatura. Creo que se va dando poco a poco, ¿no? Es como tenerlo enfrente, tener la oportunidad de estar así en bola de todo enfrente y decirle, ay, no, ¿por qué dijiste eso? Tú hace 2 años dijiste esto, pues. O es como muy. Es como descaro, somos descarados, ¿no? Y te vuelves descarado diariamente, más cada vez, y te vas profesionalizando en ese descaro. Somos los castrosos del salón de clases, ¿no? Hablamos de la maestra, o del gordito de la clase, o del jirafa, ¿no? Y lo hacemos desde que estábamos en la escuela. Yo no conozco una sola biografía de un monero que omita esa parte de su vida, ¿no? Todos fuimos caricaturizadores de nuestros maestros, de nuestros compañeros, de lo que pasaba, de nuestras mamás, de nuestros papás, no sé, de nuestros hermanos. Y era dibujar y hacer chistes de eso. ¿Dónde están los límites, no? Las mujeres. ¿Por qué eran mujeres? No sé. Están muy poquitas, o sea, aquí hay una compañera que está echándose sus pedidos, o sea que le está echando ahí ganas, le falta un chico para dibujar bien, pero ahí va. Y te lo veo, o sea, esa es otra cosa, que somos muy honestos, no tengo. ¿Es la del pajarito? ¿Eh? ¿La del pajarito que pusiste en tu Twitter? No, es otra chava que está empezando. Tengo. Por eso te quiero hacer talleres de dibujo de caricatura, porque y sí están saliendo chavas que están queriendo hacer caricatura, ¿no? Pero sí hay que darte esa actitud de castroso, o sea, que se vuelvan unas castrosas, que se vuelvan unas buleadoras, que se vuelvan ojetes, honestas, muy honestas, al grado de ser ofensivas.
Y por eso no tengo miedo de decirle a la compañera, échale ganas al dibujo, maestra, porque hace falta. Entonces, porque sí hay que tener muy, muy, muy claro eso, ¿no? De que el dibujo es como el vehículo del discurso, nada más. Tú puedes hacer caricatura con la radio, con la fotografía, con un collage, con la pintura, con el stencil, con la televisión, no sé. Puedes hacer caricatura con lo que sea. En este caso es el dibujo. Entonces hay que aprender a que el político que está dibujando es el político que está, que se parezca a nosotros, ¿no? No, o sea, no tiene duda que es según mi escuela, según la escuela que yo estoy impartiendo. Y espero que salgan más, o sea, son, yo ahorita conozco, hay tres chavas muy jóvenes que están empezando y que están empezando a hacerlo muy bien. La otra cosa es esa, la idea tiene que ser totalmente efectiva, ¿no? Para que pueda lograrse. Tú puedes dibujar, ahí te lo puedo decir, puedes dibujar con palitos y bolitas, pero si tu idea es buena, rompe récord, o sea, rompe máquinas. Son muchas cosas las que hay que aprender de la cultura. Y espero que haya más moneras. Y que haya más moneras y moneros con menos ego. Con menos ego inflado, porque eso le da la torre a la causa. Y la causa es denunciar. No es estar peleando los unos con los otros, ni decir cosas que no son. O sea, creo que sí hay que ser menos filosofistas, más humildes. Y la última pregunta, los límites. Estos límites se van dando depende del lugar donde publicas uno, ¿no? Hay un cartón que, por ejemplo, yo no publicaré, no puedo publicar ni el Chamuco. Bueno, ando, uno de ellos es Calderón leyendo un periódico que dice el INEGI, más de 100.000 muertos, y abajo decía los huevos subieron otra vez, ¿no? Entonces él tiene sus testículos aquí arriba en la garganta. Lo que yo hice fue que fui demasiado gráfico. Demasiado explícito. Demasiado explícito, demasiado anatómico en mi dibujo, y eso fue lo que causó que no se pudiera publicar. ¿Primero has puesto los huevos como huevos de gallina? Lo volví a hacer después, ya le quité las venas y los cabellos. Ah. Y las arrugas. Ah, entonces fue. Ya fue publicado. Ah, okay. Y hubo otro, no sé si vieron la foto de Mancera cuando le echaron la vacuna. ¿Pusieron la vacuna? Ah, sí. Que se dio su pezón, pero yo le comí una chichi así gigante. Era para para la prensa que no lo critica. Ese cartón tampoco va a ser publicado en ningún lado, lo publiqué en las redes sociales. O sea, siento que sí hay cartones que pueden ser extremadamente ofensivos. Y hay momentos también, por ejemplo, cuando se mató Mourinho ahí en Reforma y en La Espalda. Ajá. No, pues una cantidad de caricaturas que se nos ocurrieron en ese momento, ¿no? Porque era Orejón, entonces voló y se le agarró una oreja. Pero no podíamos publicar eso al otro día, porque es a gusto. Para muchos, ¿no? Para muchos. Para el dinero, ¿no? Entonces eso es ni para ti ni para muchos, ¿no? Pero para muchos sí. Y ese es el rollo que nosotros tenemos que afrontar. Que nosotros somos burlones a ultranza, ¿no? Y somos castrosos a sin miramientos. Pues les puedo decir que incluso, y lo digo así ya con todo el amor y cariño a la memoria de mi mamá, pero ya que mi mamá el otro día de funerales, que estaban todos destrozados y mejor me dediqué a hacer chistes de que mi mamá era experta haciendo arreglos florales, y mi hermano y yo estábamos teniendo una brutalidad con los arreglos, y se va a parar, se va a agarrar una grasa y se va a poner las funciones bien, y ya todo el mundo como que se dio, ¿no? Yo sé que la risa es el mejor mecanismo para estar bien. Es terapéutico para mí. Entonces, burlarme de lo jodido que estoy, de lo jodido que estamos, todo eso, me ha servido mucho para seguir respirando lo más tranquilo posible. Me burlo de mi propia
de burlarse de mi propia desgracia es lo mejor que me ha pasado. Y esta idea de Cyrano de Bergerac, no había nadie mejor que él para burlarse de él mismo. Esa es la lógica del caricaturista. Esa es la lógica del modelo. Vas, Fabio. ¿Qué te hace equivocar? ¿Qué hace un modelo cuando se equivoca? Cuando uno se equivoca, tú lanzas un cartón y después, dos días después, dices, no me acuerdo. No debería haber sido. Yo veo que hay una estructuración para evitar ese tipo de circunstancias, pero no creo que los moneros se volvieran infalibles. No, y también partimos tú, como decías, cuando el dibujo es un vehículo para la expresión de la persona, pero no somos perfectos. Entonces, creo que hay esa falibilidad. Sí, bueno, claro. La pregunta es, bueno, ¿ha habido necesidad de una reconsideración por parte de los moneros en algún momento por alguna situación? Sí, creo que sí, bueno, no me acuerdo yo si me lo... no me acuerdo si me he equivocado, no, claro que me he equivocado, pero no me acuerdo cómo me rectifiqué. Ahora lo hacemos por medio de las redes, podemos decir, adelante este cartón, dije esto y creo que me equivoqué, sí. No me acuerdo haberlo dicho ni qué año lo haya hecho. Pero lo que sí creo que es muy válido, ¿no? Que se pueda hacer. Lamentablemente, te digo, somos unos seres muy egocéntricos y que difícilmente reconocemos que nos equivocamos. Otra cosa que ha pasado también es que en lugar de equivocarnos, acertamos demasiado y nos convertimos en adoreros de algo que hay bien. O sea, sí nos convertimos en una especie como de pitonizos sin algún, porque por ejemplo, a mí me pasó que dos días antes de que muriera un niño, yo publiqué un cartón donde sale Calderón golpeando su zapato y del zapato sale el cráneo del niño, no la cabeza, sino el cráneo con su cojetillo, sus orejas y todo. Y a los dos ya se me muere. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ¿tú qué sabías? Y hablaron por teléfono de estaciones de radio, así. ¿Cómo sabías? No sabía. Al güey se le ocurre morirse el 3 de noviembre, 4 de noviembre. Y yo nada más hice mi calaverita, ¿no? 3 de noviembre, ahora sí, ¿no? Pues yo hice mi calavera de año con año que tengo que hacer. Y lo que pasa es que sí, a veces hasta esa clase de... esa clase de premoniciones se da a los moneros. Y lamentablemente no es muy difícil hacerle al modelo, ¿no? Pero tú, ¿qué querías decir con esa caricatura? Que ya no era un caricatura. Ya era una situación estorbosa para Calderón, hijo. Ya estaba haciendo, ya era un lastre. Entonces, ¿por qué? Lo de los contratos con PM, para su familia. Se desean muchísimas cosas más. Sí, y se dio, al final se habló de toda esa porquería. Realmente sí, ya estábamos incluso diciéndole, oye, ya te estorba, ya es una piedrita de zapato, y en lugar de piedrita de zapato, yo puse una calaverita de zapato. Hay una cuestión, tomando en cuenta a los maestros como Beltrán, ¿no? A los maestros como Beltrán, que es un excelente grabador y caricaturista político, pero no era condescendiente o sencillo. Hay críticas muy duras a sus caricaturas. Una era la de el diablo nos heredó los veneros del petróleo. Y hacía en su dibujo y grabaron una crítica feroz al imperialismo y los colonialismos. En alguna ocasión, en su presentación de un libro, el Pirgón decía que los caricaturistas eran más críticos y tipos del postulado, que no eran tan light como ahora, que no eran tan condescendientes como ahora. De hecho, un último caricaturista en el periódico Uno Más Uno, en tiempos de López Portillo, que era de Bonanza, y hacer unas caricaturas tremendas, siempre la gente en el basurero, en las
escuchas de madera, ¿verdad? Y era tiempo de bonanza. Hoy no son tiempos de bonanza, sin embargo, en reírse de uno mismo no es bueno, porque es condescendiente y complaciente. Hay un caricaturista de línea, dibujante de línea alemán, de la primera posguerra, de otros, que con sus dibujos de línea plasman la realidad e indigna a la gente para que se genere, porque la cosa es que es molesto, pero no te indigna, no haces nada. Y un ejemplo es, por ejemplo, el aborto de Burroughs, que es, tiene todos los argumentos del mundo, pero no es condescendiente, y habla de la luz, de las rentas, de la comida, de todos los problemas sociales que hay. O sea, yo no entiendo por qué siempre hacen eso de ser condescendientes y no caer en la crítica feroz, mordaz, no la exploradora, sino que la indignación para crear conciencia de que uno puede hacer otras cosas. Pues yo no conozco el trabajo de Viera, de Marco, de los Flores, de Pifón, de Hernández, de Patricio, de Mulligan. Yo no veo esa condescendencia. Yo veo condescendencia en. ¿Dónde está John Cross, ¿Dónde? ¿Dónde está John Cross? ¿No? ¿No? Primera fantástico, sí. Dibujo de línea. Muy descargado, uno dice. El rostro de la burguesía y la segunda parte de los que nos cuenta que se rescatan a los trabajadores alemanes después de la guerra, mutilados, pidiendo limosna, y la burguesía rampante como sea. Y lo marca así. A las 6 de la mañana los trabajadores van a trabajar y apenas está terminando la orgía de la burguesía. Y abajo está muriendo el hijo del trabajador con su madre toda. Eso no es caricatura, eso es ilustración de una situación. Y eso es dramático. Yo no soy grabador, soy caricaturista. Es de línea. No, creo que sí se puede hacer esa clase de discurso gráfico. Tiene una función. El autor es el que decide cómo hacerlo. En este caso nosotros usamos el humor. Claro. Para hacer llegar ese mensaje. Hay gente que le puede parecer ese dibujo totalmente ilustrativo, lo es. Yo uso el humor para que se le quede el mensaje bien grabadito, ¿no? Yo creo en el humor como mecanismo del mensaje para que se quede. Hay mucha gente a la que no se le queda cuando nada más ilustra una situación. Claro. El humor siempre le deja eso al segundo actor. Sí, cuando decías que los moneros, los caricaturistas son periodistas también, los periodistas han sido sujetos de demanda, no sé exactamente a propósito, ¿no? Pero en el caso de los caricaturistas, ¿ha tenido alguna experiencia de este tipo? Pues todos hemos tenido alguna vez alguna carta, algún mensaje, alguna invitada. ¿Pero demanda legal, no? No, todavía no. El que estuvo a punto de atreverse a hacerlo fue Jesús Ortega, a Higuera, con una caricatura que publicó en la contraportada de Chamuco, en donde estaba Calderón señalando la nalga izquierda de Ortega, diciendo: esta izquierda es la que me gusta. No, pues lo pillamos antes de que pudiera hacer. Es inadmisible que alguien de izquierda sea totalmente, ¿cómo se dice? No soporte ese control de intolerante. Sí, será, claro, será. Pero no, ha pasado que sí he visto que en algunos lugares de la República han querido meter al bote a algunos periodistas, ¿no? En el caso de Jalapa me enteré que hubo el secretario de gobierno, Fernando Escobar, intentó meter al bote a un periodista. Sí, hay gente que es un poco sensible a eso. Bueno, acá dijiste que el hijo de Gabriel Hernández, en los lugares de narco, ella, por las investigaciones que hizo, dice que fue Mario Zambada el que bajó el avión a Mourinho porque tenían sus negocios y Mourinho estaba pasando de la casa
y dice que mayo fue, o sea, lo ella lo describe, ¿no? Sí, no, 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 yo te lo respeto mucho a la vez. Te digo, lo que yo te digo fue, y es un excelente, te digo, ya, si es una pregunta de investigación, pero hasta la cocina. Nosotros somos moneros, nosotros nos juzgamos de la situación inmediata, ¿no? Nosotros no somos investigadores, no somos, no vamos a ofrecer una solución a ningún problema. Es algo que nos gustaron hace poco. Bueno, pero es que para saber criticar hay que saber proponer algo. No, esa no es mi chamba. O sea, esa se la dejo a los académicos, a los especialistas, a la gente que sabe. Mi trabajo es burlarme. Nada más. Es mi única chamba. Y yo me burlo a través del humor. O sea, es muy, muy válido el arte también que refleja en mi línea con grabado una situación muy particular. O muy general, ¿no? Como hablar de la burocracia, como hablar de la pobreza y todo esto. Es una ilustración. Yo creo que todos los discursos son válidos. Siempre y cuando diga la verdad, ¿no? Digo, nosotros a veces, pues sí, nos pasamos delante, la verdad está sujeta a ánimo, pocoso. Somos burlones. Entonces, especulamos que sí. Nosotros somos los especialistas, ¿no? Todo el tiempo nos cuidamos de todo, somos, no vemos nada, y por eso somos autónomos. ¿Qué estado anímico requieren para hacer una caricatura? ¿O tu estado anímico influye en tu trabajo cuando sale? Sí, a veces estás muy triste, muy encabronado, pero sí tienes que lograr un estado de yo sé para poder evitar eso, porque si no sale el trabajo, ¿no? No, yo a mí me pasa que estoy dibujando por primera vez a alguien y no me sale, y es así, otra vez, y tres veces. No me caso con la misma idea, es doloroso aprender al presente de un hijo tuyo. No salió, ya estás casi a punto de acabarlo, y no te das cuenta, existe Photoshop, pero no te sale, pues a la basura. Y a veces no me sale también porque estoy cansado, estoy enojado, estoy pensando en mil cosas aparte, ¿no? El dibujo sí es una dinámica en donde tu mente se va un buen rato, ¿no? Es como, es un estado de ser. Pueden pasar horas. O sea, a mí me encantan los talleres de dibujo que doy porque las 3 horas se van volando. Son ejercicios de dibujar a una persona en 20 segundos. No, y son 10 minutos de 20 segundos, y son 5 de... No, 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 este es de... ¿Cuál de estas es mía? Ajá. Esta y esta. Y... Ah, acá sí, nada más el este número por la otra. Y... Esos son de las diarias. Y esta. Pues... Estaba dibujando a un niño gordo y las tres de los comentarios infantiles que vive en la basura. No hay un pensamiento específico, no, al contrario, uno se va. Pasa mucho tiempo uno concentrado en la línea, en la forma, en la luz, en las sombras, o sea, uno no puede pensar otra cosa. Yo lo estudié haciendo algo mecánico como el sombreado, por ejemplo, todo en el caso. Pero cuando estás dibujando a alguien, no puedes pensar en nada más. Es que no te puedo decir exactamente qué estaba pensando, pues esa línea de. No, pero ¿qué querías destacar ahí de él? De él, que pues, según leemos aquí, es una sección de Chamuco, uh-huh, en la que estamos hablando de la infancia perdida de nuestros políticos. Y por eso dibujamos a. A Mancera, a Fox, a Cortés Gutiérrez de la Torre, a Salinas, a López Obrador, a Peña Nieto. Hablamos con todos. Y claro, pues, más o menos qué fue el día del niño que lo marcó para siempre, o cuál sean sus calificaciones. Trauma. La otra vez. Yo lo que veo como que ustedes están en ese campo de la crítica, pero como que les hace falta incorporarse, por ejemplo, a la cuestión de los cursos académicos, hacen sus cosas, pero esas cosas les hace falta
lo que ustedes manejan, por decir, en la preparación de los libros de primaria, a veces los hacen muy formales y los niños quizás requieren más distracción de una manera ingeniosa, donde ustedes quizás tienen ese, esa semilla para que pueda subtitular la enseñanza. Entonces, como que ustedes están más, ese grupo está en la crítica, más apreciando esa capacidad que tienen, que podrían colaborar con hacer esos, por así decirlo, ustedes serían mágicos, ustedes serían que nos llevaran, porque yo, ahora sí que son de invitaciones. Sí lo han hecho, de hecho lo estoy aportando para algunos libros de texto, para poder también ilustrar la Constitución mexicana. Así ha habido acercamientos, ¿no? Pero pues no se dan siempre. Palomo ilustró de manera maravillosa hace muchos años los libros de educación continua, los libros para adultos, ¿no? Y me acuerdo porque fueron las primeras caricaturas que yo vi. Mi mamá daba cursos para adultos y esos libros los veía por las caricaturas de Palomo, que eran maravillosas, eran unas ilustraciones estupendas. Sí ha habido acercamientos, pero no siempre se nos invitan, ¿no? Ojalá que sí, estaría padrísimo. Hace rato comentabas acerca de que presentan sus dibujos y a veces no los publican porque decías están manchados, ¿sí? Consideran que están manchados, que deben publicarlos. De alguna manera hay censura, ¿sí? O hay que mantener la relación con el Estado o con alguien poderoso. ¿Qué no ha habido la tentación de los caricaturistas de exponer los censurados? Hoy tenemos las redes sociales, donde es un vehículo que podría servirle. Yo digo que es importante porque sería la defensa de la capitalista, de su trabajo tal como lo pensó, y obviamente en el contexto que lo pensó, no habría que decir, bueno, en contexto era esto, presenté esto. Pero yo creo que todos tienen una historia de alguna caricatura, y yo creo que sería bueno rescatarlo. No sé, si lo sencillo decirlo, pero a lo mejor no. Sí, lo hacemos con frecuencia, sobre todo precisamente cuando vean un cartón de Yo Flores en el Chabuco, es porque no fue publicado desde el universal, como regla. Da un cartón publicado en el Chabuco, es porque no se publicaron en el universal. Ya ha habido veces en que también pasa a los demás, ¿no? Que aprovechamos esa oportunidad de que no, porque a veces es una oportunidad. No, lo publicaron en el periódico, lo publicaron en el Chamuco. A veces hago cosas que ni en el Chamuco se pueden publicar y las publico en redes sociales. Y es una libertad que sí se ha podido adquirir gracias al surgimiento de las redes sociales. De poder decir lo que se me pegue la regalada gana, cuando se me pegue la regalada gana. Me acuerdo que el día que metieron al bote a Bastien, estaba yo haciendo un cartón sobre por qué Bastien no había sido invitada a la gran fiesta de gobierno de Peña Nieto, de la reforma educativa, ¿no? No estaba, no fue, y al otro día pues, ya estaba dibujando sobre eso y que me la meten al bote. Entonces aproveché esa oportunidad para hacer un cartón impublicable y se convirtió viral, ¿no? Era un albecer arrancándose la cara, el rostro, y salía el depredador de ¿cómo se llama? Era un monstruo, ¿no? El verdadero arrastro de Emma. La Chucky. Sí, la Chucky. Una gremlin, un monstruo. Sí. Y se convirtió en un buen cartón. Mirá. ¿Cuál es su mamá? No, tengo una otra pregunta. Bueno, creo que en general todos hemos conocido una serie de caricaturistas desde hace tiempo, ¿no? Bueno, antiguamente, ¿no? Magú, Gil, Palomo, Higuera, etcétera. Pero a lo largo del tiempo creo que ha habido una gran variedad. Mi pregunta es, bueno, en tu opinión o bajo tu perspectiva,
¿qué aportaciones le reconoce? Evidentemente tú has de tener preferencias por alguno que por otro, por alguna razón. Ahorita me viene a la mente un caricaturista, no recuerdo su nombre, que era casi surrealista. No recuerdo el nombre, pero era muy bueno, ¿no? Y creo que era Ahumada. Y incluso él, yo diría que había un humor, pero muy particular en Japón. Entonces, ¿cuáles para ti son, digamos, unas contribuciones importantes de los que son de tu preferencia? Pues para empezar, Ríos, creo que ha sido el bateaguas del siglo XX en la caricatura mexicana, precisamente porque fue de los poquitos que se atrevieron a hacer denuncia. Denuncia muy fuerte en una época en la que era imposible hacerla. Él mandaba 4 o 5 caricaturas diarias para que le aceptaran una, y por la época de censura que vivía. Por la vasta obra de sus libros, ¿no?, totalmente didácticos y bien digeridos para toda la gente, creo que sí, en primer lugar, que precisamente este año cumple 80 años de vida y se trata de caricaturista. Y ellos fueron sin naranjo, me parecen los caricaturistas, los mejores dibujantes que también ha tenido este siglo que pasó, y que dejó precisamente una herencia, una exigencia a los que venían, en la calidad gráfica y en la capacidad de síntesis impresionante de una denuncia, ¿no? Como lo es Helguera, Hernández. Según una vez platiqué con Cornelio Flores, de que en todos los campos siempre se dan en duplas los mejores cada 30 años. Siempre, en cada campo, ¿eh? Y pues, si puedes pensar de repente así, me acuerdo de Tesla y Edison, ¿no? Me acuerdo, veo a Naranjo y Helio, veo a Hernández y a Quera, ¿no? Y creo que más o menos es por ahí. Si nos vamos a ver en otros campos, quizás también, siempre hay una especie como de competencia sana, quizás insana. Pero hay una competencia, ¿no? Y al menos en el interior de Hernández sería una competencia y una hermandad única. Creo que ese es el aporte que yo le veo, ¿no? Y sí, por supuesto que sí, son mis senseis, son mis cuates, son mis maestros, son los que yo respeto, los respeto un chingo. Y pues podemos estar aquí toda la noche platicando del aporte de todos, pero pues ahorita por eso, con esto que tengo, ¿no? ¿Qué opinión tienes de Abel Quesada, que fue uno de los caricaturistas también muy reconocidos en los años 50, 60, y hacía caricaturas para el sexo? Abel Quesada estaba un poquito cerca del gobierno, era un poquito condescendiente, era un caricaturista que no se metía tanto en problemas. O sea, era muy chistoso. Vaya, le debemos a él muchísimas de las grandes figuras de la caricatura, como el Tapado, el Diamante, el Anillo en la Nariz. Son cuates que aportaron a la caricatura cosas gigantescas. Pero sí creo que a veces era un poquito cómodo. A él le debemos en muy buena medida el que se pagaran de manera digna a los modelos. Él exigió un pago fuerte, ¿no? Pero nunca vamos a llegar a los otros que llegaban ellos, pero sí se logró considerar a la caricatura como un género de respeto que se le debe un salario más o menos mínimo. ¿Cuál es la característica de tu trabajo? ¿Cómo lo definirías? O sea, ¿en qué se puede diferenciar tu trabajo del de los demás moneros? Porque como que todos tienen más o menos un pequeño estilo, que los vemos y decimos, ah, este es el Fisgón, ah, este es Hernández. ¿El tuyo cómo lo definiría? ¿Tiene su estilo personal? Me hago, no hago mucha caricatura, hago más retrato.
Me gusta más ese retrato como así, ideal, bien. Difícilmente hago caricatura. Me gusta mucho clavarme los detalles, las arrugas de la ropa, la caída de la ropa, todo eso. Sí. Trato de ser muy turista y hacer el humor con la situación en la que pongo a estas personas, con lo que dicen los lobitos. Me gusta mucho más la caricatura de imagen, la que no dice nada, la que no necesita ni título. Y esa es la que trato de practicar constantemente, pero es la más difícil, es la más complicada, pero es la que más atención me deja. Más o menos mi estilo se va por ahí, ¿no? Alguna vez practiqué esto con Pepe, con Hernández, y que, pues sí, ¿no? Yo vengo de una escuela muy eleutoriana, trabajo todo el día, se ve muy en flores, a veces muy naranjeando, a veces muy así, pero pues porque uno nunca va a poder divorciarse de las influencias, ¿no? Sí, pero definitivamente son muy grandes intentos. Yo no me fui con ningún modelo del extranjero ni nada, yo me quedé con los nacionales. Y sí me gusta, ¿no? Haber logrado. Yo dibujaba con las nalgas, como decimos en mi pueblo, pero logré poquito a poquito aprender a dibujar. Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia con los extranjeros? Ahora tú que estás trabajando en Francia y en Italia, ¿cómo ves la caricatura mexicana contra la de ellos? O sea, ¿cuál es la diferencia? La de ellos es muy escatológica. Por ejemplo, yo creí que era el caricaturista más escatológico y sexoso de Chamuco, y soy el más presa y rato de la revista en Italia, por ejemplo, ¿no? Ahí sí ponen al presidente con la cara adentro de él, su propio placer. Y cositas así, ¿no? Sí veo una caricatura mucho más contestataria. El chamuco de Francia se llama Charlie Hebdo, y podrán ver sus portadas y sus interiores, y son bestiales, o sea, son muy, muy bestiales. Y allá salen hasta en la tele. No, ya salen sus caricaturas ilustrando las noticias en los nuevos noticieros. Entonces sí es hay una diferencia con respecto a las libertades de expresión muy marcada. Entonces aquí sí somos muy cuidadosos todavía. El trazo es discriminador o conservador. Exacto. Es que viene en función de la pregunta que yo te hacía hace rato, ¿no? ¿Qué tanto te autolimitas y qué tanto te limitan y qué tanto es la ética o los valores, ¿no? O sea, ahí ellos están haciendo otro tipo de periodismo, y me pregunto si la sociedad los censura por hacerlo. Se pregunta, ¿cuáles serían los 5 principales principios de un Monero, si pudieras nombrarse? Aparte de los que leímos al principio de él. Ser castroso. Directo, honesto. Ser honesto, pues sí, es castroso. Irónico, ¿no? No ser autoindulgente. Indulgente. Ser claro, y sí, ser claro, porque no tenemos que ser honesto, ¿no? Pues puedes sentir la verdad. No, tienes que ser muy claro en lo que dices, aunque digas un pedacito de la verdad, o la pedacito de la verdad que puedes decir, porque nos enteramos de muchas cosas, de muchos políticos. Oye, pues no, cuéntanos. No, son cosas que te vas enterando porque te llevas con los reporteros de la fuente y te enteras de cosas. Y no, pues es cosas como periodista no las puedes usar, ya es de la vida privada. Pero sí hay cosas, o sea, que tenemos que ser honestos en el sentido de que yo dijiste esto hace tiempo y ahorita no lo dices, y ser honestos con uno mismo también, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo a veces convencerse de que la justicia está mal, es decir, de que no. Trata de ser honesto y de reconocer que no se salió, entonces rompelo, tíralo y otra vez más, ¿no? ¿Por dónde sale el chiste? No es un buen chiste, haz otro. No, pero ya son un cuarto para las 9, tengo que mandar. Pues tienes 2 meses para arreglarlo, ¿no? Hay que buscarlo. Pero así de, no sé,
Uno se vuelve para pensar. Tendrías que ser hijo de Dios. Sí, creo que sí. ¿Existe la posibilidad de que haya temas tabú? Sí los hay, pero uno es... antes era el ejército, la Virgen y el presidente, ¿no? Antes. Ahorita ya... No, ahorita todavía, ¿eh? Todavía tengo menor para publicar así algunas parodias de algunos íconos religiosos. El ejército, yo no he dejado de dibujarlo, ha habido problemas para publicarlo, pero sí lo he dibujado. O los símbolos patrios, ¿no? La bandera la he hecho como he querido, pero tengo entendido que está prohibido. No, eso sí les he dado todo lo que puedo. Y afortunadamente he logrado publicar contra ellos. Pero en esencia no hay un lineamiento que limite, por ejemplo, el nivel de crítica a la figura presidencial, y ustedes no sepan cómo era. Pues sí, uno se da cuenta que en la medida en la que no te va publicando tantas veces sobre el presidente. Pasó en la campaña presidencial, que era muy difícil. Se notaba que había un convenio, no sé si pagado, ¿no? Para publicarlo, para no publicarlo, entonces sí ha habido notorio que a veces que están cuidando de la imagen a cierta persona que dentro de unos años puede llegar a ser el presidente también. Entonces, yo he notado una tendencia a no querer molestar al presidente actual y a los que pueden llegar a ser los sucesores. O sea que de los que no veamos caricaturas, esos son los posibles presidenciables, ¿no? Hay por ahí una página en Facebook que la estaban censurando, pedían que por favor votaras para que la quitaran, y la imagen que tiene es a la Virgen de Guadalupe besándose con otra chava, la Guadalupe, no sé cómo le ponen. Entonces están pidiendo así que es una falta de respeto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de temas no se tocan, ¿verdad? En los cartones, en pues cosas muy, así. Claro. Sí se tocan, ¿no? La humana lo hizo, era muy bonita, o sea, todos hemos hecho algo. Yo tengo un grabado del día de mi casa donde se ve a la Catrina como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y cuando se va de otra posada, ese niñito que estaba. Son licencias que uno se permite, o sea. Sí, claro. Bueno, pero ahí están haciendo algo que no es no es ofensivo, ¿no? Para los criterios de la gente, pero ya ponerla en una posición de lesbiana besándose, eso ya es atacar los dos temas tabú, sexo y religión. Exacto. Pero es propaganda. Eso es propaganda, ¿no? Es a propósito, y además se trata de censurar y de que te voten, es para obligar a la gente a que la vean y propagar una idea. Están propagando a través de una negativa. Claro. Explico, o sea, no es, esto lo hicieron a propósito, no es casual. Sí. Quiero decir que me gusta tu trabajo, que yo lo digo mucho, que el dinero, el chamuco, el que es todo lo que está aquí. La segunda es que a mí no me gusta la dama, ¿no? De verdad, no me agrada. Lo veo y me va dejando, o lo veo así como muy forzado, o veo, no me gusta, no me encuentro chiste. Y tercero, me interesaría mucho, yo soy parte de la caricatura, ¿no? Desde hace muchos años, leo, tengo libros, ¿no? Me gusta la caricatura, entonces me gustaría que dieras un taller aquí, en la ciudad, y ojalá y pues podamos. ¿Sería padre dar un taller aquí en unas 3 horas? Sí, de veras, 3 horitas creo que podamos hacer. Sí, estaría chido. Fíjate que me quedé pensando en lo que dijiste de Abel Quesada, porque Abel Quesada lo que hacía era una crítica no solo al gobierno, sino al pueblo de México y sus actitudes. Sí. Pero además, él lo nombraron para ser director del Canal 3. Se echó tal discurso que duró un día. Sí era crítico, pero sí sé que estaba, sí era un cuate que se llevaba con todos, con todos. Entonces, era invitado al avión presidencial a viajar a China. Tú fue muy valiente. Sí, no, yo creo que esto para perder el trabajo, ¿eh? Sí.
él tenía acciones en Pemex y en la Luna. O sea, era un mate acomodado. Y se cuidaba con esa gente. Entonces, sí, sí, por supuesto que tenía acceso a poder ver de viva voz y de viva imagen cómo se comportaban los políticos. Yo no digo que por eso sea un cuate que haya sido vendido. Simplemente siento que de repente le faltaba rigor. No puedo negar lo que hizo, por ejemplo, el 3 de octubre en el Celsior, al publicar su cartón en negro, ¿no? Para el otro día de la matanza del Plan del Golfo. Sin duda fue un caricaturista muy valiente, un pintor excelente, ¿no? Pero sí, sí creo que en comparación con el trabajo de Ríos, para Ríos era el ultra. Sí, sí. Era el ultra, claro. Sí veo un mérito mayor a... No, es que era Luis Carreño. Luis Carreño, no, su papá. Jorge Carreño. Pues si no, bueno, pues ya, chicos, terminamos la...